Hola, qué tal a todos. Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Buenas y Santas. Esta propuesta que hacemos de lunes a viernes de 20 a 21, a nuevo horario para. Poder compartir con cada uno de ustedes las noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo. Y usted ya sabe, también hablamos de aquellos temas que ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. La señal Santa María, eh, que junto a los amigos de Telered nos, eh, nos ceden este espacio de manera muy, muy generosa para que podamos interactuar. ¿no? Usted eh, queremos que usted sea protagonista de este programa, queremos que nos llame, que se comunique con la producción, que nos escriba, le vamos a estar dando datos, pero antes que nada le quiero decir... Que los jueves, como hoy, 18 de noviembre, tengo la suerte de estar acompañado en la conducción del programa por nuestro amigo, el doctor Carlo Amatucci, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien, mi querido Roque. Gracias a Dios, mejor no puedo estar. Aparte ayuda el tiempo, ¿veo que comenzó? Sí, sí está, pero Bárbaro, porque se anunciaban tantas tragedias plúblicas. Sí, sí, señor. y Todavía no llovió nada el, el, el lunes, parece. Domingo, lunes. Sí, 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 pero un poco, pero agata unas cuantas gotas, Exactamente. ¿no? Hoy eh, nuestro amigo Mercurio, que, eh, Juan Cruz, que está preocupado, sí. ganador del Premio Mercurio, me decía justo lunes que feriado, ¿no? Acuérdese que el lunes tenemos este nuevo feriado nacional. Sí, ¿eh? sí, claro. En la República Argentina. Exacto, bueno, pero por lo menos es para recordar que los argentinos eh, supimos este, defender nuestra soberanía, eh, tal cual lo hizo en ese momento el Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, este, y a través de, de ese gran escritor al margen de militar, que fue Lucio B. Mancilla, allí en el recodo que da el Paraná, eh, al norte, unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de San Pedro en la vuelta de obligado obligando a la flota inglesa y francesa que eran los dueños del mundo eh, obligando precisamente eh, a, a pedir disculpas eh, y a bajar el, el pabellón que habían elevado en la isla Martín García, sacarlo y volver a poner nuestro pabellón nacional Mírate. eso meritó que el general San Martín desde allí, desde Bullón sur Surmer le mandaron una carta tan conceptuosa al que tenía las relaciones internacionales, o sea, gobernador de Buenos Aires, pero tenía las relaciones de la nación o de, de Argentina, era el albergador eh, Rosas, le mandó decir me pongo a su disposición, estoy de ello para todo lo que hiciera falta. Pero reciba mientras tanto en mi sable que me acompañó en toda la gesta de la independencia americana. ¿Usted sabe? Yo escucho este, este me, me encanta, ¿no? Yo escucho este fragmento de la historia que el doctor eh, le gusta además a usted, la historia argentina y es bueno que así sea. Y me, me genera en lo personal, yo tengo muchas veces un tema de, de conciencia que lucha contra consigo misma, no, mi conciencia. Porque digo, a ver, cuando se pusieron los nuevos feriados, yo dije el del 22 de noviembre, que es el día de la soberanía nacional. Yo creo que está bueno que pase, que haya un día que le dediquemos a él, ¿no? el, el feriado, ¿no? Como sí, en realidad es el día 20, el pero día lo, 20. pasaron al lunes como corresponde lunes. por esas disposiciones, eh, sí. Exactamente, la producción me corrige ese aspecto. Aparte de ese día, el, ya le mandamos saludo. Eh, Juan, Carlos, Juan Carlos cumple 18 años de casado con su querida esposa, Silvina. Uh -huh. Así que mi hijo Juan Carlos, y hey, Silvina, eh, felices 18 años. Eh, ya que, que lindo, ¿no? ¿Viste que, que recuerdo por decir, bueno, tal de, yo lo, ya tiene. lo pongo con esto? ¿no? no, pero yo, volviendo al tema, digo, yo decía, está bueno que haya feriados nacionales, que se fomente el turismo, porque de verdad, lo digo, me parece que es positivo, pero también me gustaría, ya que se pone este día puntualmente como feriado para para recordar un día tan interesante, tan importante, con este fragmento de la historia, que habría que buscarle la vuelta para que en las nuevas generaciones, como en las viejas generaciones, pero los pibes, sobre todo la gente joven, sepan realmente claro. por qué pasa esto. Pues, Yo, claro. Y a mí veo que lo que tenemos es esto, una una situación que pasa como un feriado donde ayer escuchaba a mi señora que me decía, "Vos sabés que Martina, mi nieta, ¿no? Se va con la mamá a Cariló y las amigas van a pasear." Yo decía, "Está bueno que esto pase, pero digo, también estaría bueno que todas estas chicas, como todos los jóvenes de la Argentina que se van a ir de vacaciones y van a aprovechar estos días este fin de semana largo, sepan por qué en la Argentina hay un día de la soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de contar? Exactamente, porque lo fundamental es esto, querida familia. Fíjense que luchar contra las dos potencias. Después, eh, años después, nos tocó hacer lo mismo en el año 82, 1982, eh, con respecto a las Malvinas, ¿no? Fíjense que tuvimos que luchar contra Inglaterra, la OTAN, Estados Unidos y contra Chile. Claro. Y un poco <laughs> más. ¿Eh? Si esperaba un poco más porque se daban las condiciones meteorológicas, podríamos haberlos derrotado. Mirá vos lo que te estoy diciendo: uh -huh. esa fuerza que tenían esos muchachos, ese valor que no se le ha dado la trascendencia. Entonces, bueno. quisieron. Al, al Paraná, tan majestuoso, le pusieron cadena de un lado de una orilla a otra, cadena, para que encallaran esta gente, ¿no? Y mientras pasaba eso, con lanzas, con, chu con chuzas, mirá, vos, atado un, un, un puñal en la espunta, así se metieron de bravucones, que eran nuestros, <coughs> nuestros militares, nuestros soldados que defendían la patria. ¿Eh? Y con este buen hombre, Lucio B. Mancilla, a la cabeza. Por supuesto que los individuos rompieron cadenas, ¿ves? tiraron unos cuantos bombazos ahí, y, pero se dieron cuenta de que no iban a poder, porque en el resto del río le iba a ir pasando lo mismo. Y bueno, y ahí pedir disculpas. Las dos potencias del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Por eso yo insisto, doctor, creo que la historia argentina. Celebro cuando aparece, era un programa como algo habrán hecho con Mario Pergolini, más allá que, el que escriba. Porque la historia es, depende del autor, ¿no? Muchas sí, veces. Sí, sí, es obvio. Eh, Sarmiento fue un gran hombre, o Sarmiento fue el peor de los argentinos, ¿no? Tenemos esta, esta mirada muchas veces que a uno lo confunde, pero bueno, pero por lo pronto digo, sería importante que la historia argentina se, se vuelva a vivir, que se sepa, que se conozca, que uno pueda comenzar desde ahí a imaginar, construir. Porque uno dice, los grandes héroes argentinos, estos soldados y demás. Y yo me pregunto quiénes son hoy los grandes héroes argentinos, ¿no? Serán nuestros políticos, digo, que eran los políticos de la época, y uno ve, eh, sin entrar en política, uno ve los hechos vergonzosos que se suceden día tras día en, en el lugar donde se deciden los grandes temas del país, y uno dice, pucha, así no era, ¿no? no era, lo... era de. De otra forma. Ahora, eh, vos fíjate que estamos hablando de esto nosotros, la semana pasada se, eh, se celebraba el Día de la Tradición, precisamente el día 10 de noviembre, ¿eh? en homenaje a quien al que ah, había sí. nacido en el año 1832, un 10 de, de noviembre, eh, José Hernández. Alguien de acá, de nuestra nuestra, de nuestro propio partido. Bueno, entonces fíjate qué lindo sería que los docentes, dentro de su planificación, pudiesen incorporar a los chicos, ya que los padres tal vez no lo hacen por ignorancia, por esto, porque no tienen tiempo, porque tienen que, lo que fuere. Pero el docente tiene que pensar en las efemérides sí. y darle la consecuencia, en todas las disciplinas, tiene que ser transversal. O sea, el de historia como tal. Pero yo hablé de Lucio, B. Mancilla, y fue un gran escritor solo con leer los dos tomos. Eh, de su incursión a los indios rasqueles. Pero te podés aprender tantas cosas, ver por qué aprecian nuestros yeguarizos, eh, los caballos en general y yeguarizos, como comida, en Oriente en especial y en Asia. ¿Por qué? Porque él hablaba del manjar que era una yegua, eh, hecha allí eh, vuelta y vuelta, no, bueno. sino al, al, al asador como porque era un manjar. Y los indios bebían su sangre, no sé, si, a ver si me, me, me va siguiendo. Uh -huh. Y ahí hablaba de los lenguaraces, hablaba con todo. O sea, ¿cómo se puede aprender tanto a través de la literatura? En este caso, el profesor de lengua, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero todo motivado, tal vez, por un hecho histórico. ¿Eh? Así como para cuando fue el Mundial para que los pibes no se dispersaran, dijeron, bueno, vamos a poner el fútbol dentro de las materias para que los alumnos... macanas si no le importó un corno. No, ¿Sí o no? Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y de paso eh, hago un recuerdo y un pequeño homenaje a un gran profesor de historia que tuvo esta casa, que es el Colegio Marín, estoy hablando del profesor Luis Albero, ¿no? Un hombre que le dedicaba al alumno, y esto es dos profesores viejos con cariño, le digo a usted también, que viven la historia y le ponen esta gana y pasión. El profesor Albero era un hombre que entraba al aula y eh, cuando estaban todos los, todos los demás cursos eh, alterados, gritaban, el hombre con su sola presencia generaba silencio. ¿no? ¿Por qué? Porque enseñaba, daba cátedra, transmitía la pasión de la historia. Yo me acuerdo que él decía que la, la, la batalla de San Lorenzo, por sí. ejemplo, cuando la describía, él hablaba de la cantidad de soldados que había de un lado y del otro. Sí. Pero hablaba de 347 soldados argentinos que estaban vestidos. Uno imaginaba, y todo eso no era cierto ni es comprobable, digo, pero le ponía ¿no? ese sabor que tiene el gran profesor, el que sabe ponerle la historia condimentarla por eso digo por eso digo que la historia en la Argentina merece estos días tan especiales como que se toman para feriado por más que sea el 20 vuelvo a repetir estamos de acuerdo sería bueno que mañana mañana viernes en los colegios nos paremos y nos dediquemos, y no que sean actos formales, no donde se dice a la bandera, se canta el himno y sí. ya pasó, no sino que, que se hable en ese día, que se preocupe para que se tome conciencia, y creo que es la manera de hacer la Argentina, no empezar a quererla desde sus orígenes, empezar a respetar a los que fueron héroes, a los que dieron la vida de verdad por exactamente cada uno de nosotros. Bueno, ojalá que pase, doctor. Sí. Bueno, mire, nuestro teléfono, 4512-3807, el cambio de horario de Buenas y Santas que genera que nos... Nos llenen de llamados, doctor, diciendo, qué lindo. muchos que preguntan qué pasan, que se enojan, que se molestan. Yo le pido, el director va a poner ahora seguramente el teléfono de, de, de la señal Santa María para que se comuniquen porque ha habido cambios en el rosario y demás y la gente está perdida y muchas veces nos llaman a nosotros ¿no? Pero bueno, usted comuníquese con el canal, con la señal le van a dar datos de toda la programación. Por lo pronto, nuestro teléfono de producción 4512 3807 y líneas rotativas y puede escribir a pereira.marin.edu.ar para dejar comentarios, sugerencias u opiniones. Ayer, por ejemplo, tuvimos el programa eh, maravilloso otra vez, nos llenó eh, del padre Gil, Juan Carlos Gil. Y hoy ya lo tenemos subido en esta nueva posibilidad que nos, nos regala la tecnología, que es youtube.com barra, ahí lo tiene en pantalla, Grupo Educativo Marín. Usted, repito, va a la computadora. Hace www.youtube.com barra Grupo Educativo Marín y va a tener los programas de Buenas y Santas. Ayer mientras eh, salíamos al aire por la Señora Santa María, ya estábamos también en este portal, en, esta, en este lugar. Es maravilloso. Ahí está o programa. sea que el staff... Eh... De, de, de buena y santa trabaja. ¿eh? A full, la producción trabaja y mucho. Eh, bueno, ayer era un tema sobre el, la sanación, taller de sanación, que muchos amigos hoy me llaman y me dicen: Lo agarré empezado, no lo pude ver. Bueno, yo le cuento que ya está sí. subido a este portal claro. con el padre Juan Carlos Gil. Y tiene otros, muchos programas más. Se están subiendo todos los que hemos hecho. Me prometieron que el programa del doctor Amatucci va a estar subido en horas también, el programa de hoy. Y que bueno. Ahí estamos eh, con una, una, una posibilidad más eh, una posibilidad más. Yo le cuento hablando del padre Gil doctor que estos talleres de sanación. Eh, van a tener eh, lugar en algunas parroquias de Buenos Aires, ¿Sí, sí? de la Ciudad de Buenos Aires y de la región metropolitana norte. Por ejemplo, si hablamos de talleres en diferentes parroquias, el día martes próximo, 23 de noviembre, el día 30 de noviembre y el 7 de diciembre a las 15.30 horas, estará en la parroquia Nuestra Señora de Loreto en la calle Juncal al 3100. El mismo día, martes 23, pero a las 20 horas, también el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, en la parroquia Santo Tomás Moro, en Vicente López. El jueves 25 de noviembre, el 2 y 9 de diciembre va a estar en las parroquias Santuario de Jesús Sacramentado, ahí en la Avenida Corrientes al 4400 y el jueves 25 de noviembre también a las 20 en la parroquia Madre Admirable, calle Arroyo 931. Entonces la Arquidiócesis de Buenos Aires da, ofrece estos talleres de liberación con, eh, o que están llevados adelante por este amigo que hemos conocido un poquito más de un mes, de el padre Juan Carlos Gil los datos, doctor. Le mm, paso bueno. el teléfono y la de página web por si no pudo anotar la, las direcciones. www.buscarsoloadios.com.ar es la página web con todos estos datos, es la Posada del Orante, donde el padre Juan Carlos Gil atiende en la semana. Repito www.buscarsoloadios.com.ar e informes puede llamar al 4701 4701 6128. Bueno, es que eh, vos hablabas de la última de los templos, ahí en la calle Arroyo, eh, frente a lo que era la Embajada de, de Israel, sí, y justito está ese templo Materam Mirabilis, eh, que vos sabés que tiene los domingos a las 11, la misa se celebra en inglés. Y esto es una cosa muy linda porque sí, da que bien, la bien, casualidad que está rodeada no, toda no, esa zona no, 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 de hoteles de, de cinco estrellas. Y, y bueno, a la vuelta tienen justito uno de, de magnitud. Entonces está muy bien eh, que se celebre en el, en el idioma, en última instancia, que el que debiera ser universal <laughs> sería el castellano o, o español, como bien, es lo correcto bien, decir bien, en la actualidad. Bien, Pero los visitantes eh, que, nos, eh, que llegan bien, a nuestro bien, país bien, y que bien, cada bien, vez bien, son más, eh, que por eso es la industria sin chimenea. Eh, es bueno que en los templos puedan darse como en Mater Mirabilis, allí en Arroyo, este, y Suipacha, eh, la misa en inglés eh, a las 11 de la mañana de los domingos. Ah, sí, sí, señor. Interesante. Vite. Está bueno eso, ¿no? Así que bueno, ay, a mí me gusta, doctor, que venga, eh, porque yo con usted me entero de un montón de cosas que no ni idea tenía que pasaban en Buenos Aires, así que está bueno que vengan. Yo le quiero contar, tengo muchísimos. Vos ¿No viste que los cronistas en Andador. Estamos en eso. <laughs> a ya tenemos que poner el andador para que conozcan la Ferrari del doctor Amatú. ¿no? <laughs> no. Bueno, doctor, si le parece, vamos a recorrer algunos llamaditos telefónicos. ¿eh? Como decía. Gente que, amigos y amigas que llaman preocupadas porque no encuentran el claro. programa, y lo que decimos es: ayúdennos con el boca a boca, ¿no? Digo sí. esto, de decirle a la gente cuando usted va a la parroquia, cuando anda por el barrio, diciéndole: mire, están a partir de las 20 y hasta las 21. Por ejemplo, nos llamó María Berta, que es de Olivo, que ella difunde justamente nuestro nuevo horario, nos encontró, dice, esperó un rato más. Y bueno, nos pudo encontrar, pero sería bueno, no aunque sea poner algún grafo en algún momento de, del día en el canal. Nélida es de Coglan, eh, nos saluda, Mari de Lugano, Jorge que es de Martínez, Marta de Moreno, siempre nos escribe, nos habla, nos llama, pide oración por Raúl y Marta Jiménez. Eh, todos estos pedidos de oración nosotros los hacemos llegar justamente a grupos que están colaborando con nosotros y con ustedes en realidad, eh, como también al padre Adrián Santarelli y al padre Gil, eh, amigos de la diócesis de San Miguel. San Miguel Llamen a la señal eh, por todas estas dudas que tienen de los horarios. Nosotros no tenemos la grilla completa del canal, pero le pediría que se comuniquen. Marta es de la Recoleta, tiene a Macarena, este flor, esta flor maravillosa de la vida, que lamentablemente tiene cáncer hace mucho tiempo ya. Y Nos ya, se ha llamado varias veces. Muchas eh. veces, ¿no? Y, y comparte todo, comparte un poco eh, lo bueno y lo malo. Nos ya. llamó en las malas pero también nos llaman las buenas para decirnos que está, que la pelea, que va bien. Bueno, hay unos estudios de rutina que van a hacerle ahora en estos días y pide que recemos para que estos estudios salgan bien. Exacto. Como Yolanda Périgo, que agradece porque rezamos por ella por un estudio que se tuvo que hacer, que la tenía a mal traer, maltraer, que estaba preocupada, y finalmente este estudio eh, salió bastante bien. Ahora hay que repetirlos, así que Yolanda llama para agradecer. Y para pedir también que sigamos acompañando en la oración. ¿Y por el niño, este Santi? También, ¿no? Acá lo tengo, doctor, por acá tiene razón usted. Eh, Santi, un chiquito de un año y un mes al que le acaban de diagnosticar leucemia y de las más graves, ¿eh? esto es lo malo. La oración, dice nuestra amiga Mónica, que es la que genera este pedido, dice la oración mueve montañas. Tengámoslo presente a Santi todos los días y recemos por él y su familia. Una oración, un sacrificio, por pequeño que sea, ¿no? Ofrecido con amor, puede obrar milagros. Desde ya muchas gracias. Y por favor, me dice, reenvíen este mail, lo firma Lidia Guido, ¿no? Debe ser la mamá de Santiago. Yo insisto, ¿no? Que el dolor más grande en un ser humano es cuando los chiquitos. Son los hijos. Son, cuando están enfermos los hijos. Cuando están enfermos los hijos, cuando sufren, ¿no? Digo claro. esto de saber que tiene leucemia y que son de las bravas, de las que no perdonan. Pero bueno, la oración para poder ayudar eh, en estos momentos. La ciencia está haciendo lo suyo. Eh, sabemos que la Argentina tiene excelentes profesionales de la salud. Bueno, ojalá que puedan hacer algo y que nosotros desde acá esto, pedirle a todos los amigos que recemos por este pequeño. Ahora, Roque, vos, vos fijate la la implicancia ya de las primeras hojas de la Biblia, ¿cómo, cómo nos impactan si realmente queremos interpretarlo de esa forma. Cuando nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron a Dios, quisieron ser como Dios, ¿eh? que eso es lo que les influyó la, eh, el maligno, fíjate que él lo mandó a trabajar. ¿eh? ¿Eh? Vas a sudar ¿eh? y con ese sudor de tu frente vas a conseguir el alimento, le dijo a, a, a Adán. Y a él le dice: Y vos parirás con dolor. No es que quiere decir que esa mujer, él le dice: Va, en ese momento el niño no. El, el parir va a ser continuado en la vida de esa mujer mientras esté viva. ¿Por qué? Porque siempre se va a afligir. Por, el, por su hijo, cuando está por nacer, cuando ya ha nacido, cuando está por la erupción dentaria y ve que está molesto. O sea, cuando tiene que hacer... Siempre esa madre está preocupada, la que lo, realmente lo es, ¿no es cierto? ¿Eh? Porque tenemos de todo, ¿no? Hay de todo. Pero ese, ese amor... Eso ha querido decir, la mujer va a sufrir, como sufrió la madre de Cristo, ya desde de que Simeón le dijo, querida, dice yo ahora Señor puedo irme en paz porque he visto la gloria. ¿sí? Y, y, y mirándola a María, él le dijo, y a vos te va a traspasar, dice una espada del corazón. O sea, vos fíjate cómo le anunció cuánto cuando dolor... la tenés que sufrir, es eh, por ese niño. ¿Te das cuenta? Sí, señor. Entonces, por eso lo que acabaste de decir, esa madre, ¿cómo no va a sufrir? Para mí es lo peor. Es lo peor cuando está el chico enfermo y entonces es la que se vive la madre. Pero tenemos que, aparte de, de la preocupación, tenemos que poner la ocupación. Sí, sí. Ocupar para que evitar, porque hay muchas enfermedades son evitables, y eso es, es allí donde está la conciencia ¿eh? de la verdad, la, la libertad esa que tenemos nosotros de actuar, que es el libre albedrío. ¿no? Hacer el bien y pensar antes de las circunstancias. Sí, yo igual creo que... A ver, soy un convencido que los milagros existen. Claro. Y yo también soy un convencido que el poder de la oración, la fuerza de la oración, es gigante, es enorme. Como dice Mónica, mueve montañas. Sí. Y las mueve de verdad, no hay dudas, ¿no? Por ejemplo, no sé, me vino a la mente cuando hablaba del dolor de los chiquitos, me acordaba de esta nenita de tres años que cayó al pozo y que terminó con un final feliz, ¿no? Y yo escuchaba a todos los medios y ayer la presidenta de los argentinos en, en esta expresión de haberla ido a visitar cuando salió vuelve a hablar del milagro no y de dios como presente yo creo que es eso no porque a esta pequeña esta chiquita esta piba de tres años ayer la sacó dios sí. del lugar el ángel de la guarda que sí. hemos hablado acá que, sí. que lo acompaña la imprudencia, la falta de controles. exacto, porque ahí viene, ahí viene después queremos llegar a esto. Yo sabía yo que iba, ir yo sabía ahí, que iba a ir ahí, sabía que ir ahí, por eso se lo dije. ¿Eh? Porque, pues, eh, querida familia, fíjese que aconteció lo mismo hace, unos, hace varios años con ese ocho chiquito en lo que se llama el campito allí en San Nicolás ¿eh? de los Arroyos al lado del donde está el templo ahora edificado de, para la, la Santa María del Rosario, ¿no es cierto? Pero allá ese chiquito que cayó en uno de los tantos pozos que habían abierto y no fueron cegados. Eh, no es ponerle una tapita arriba, digo, no, hay que cegarlo, cegarlo quiere decir, taparlo como llenarlos, corresponde. Llenarlos. Y cómo es posible que en este caso, como yo decía ahí, cuando en caso de... Digo, sí, pero si estaba a 20 metros de la casa, y son personas que por más que alquilen, que estén allí y lo que fuere, en 20, si están trabajando en la quinta, nunca se dieron cuenta de que había un pozo así, y no tuvieron la prevención. Si no cegarlo porque no es de ello hacerle una, poner allí una lápida, ¿eh? o sea, una, una, una piedra sí, una tapa, adecuada taparlo, una para ¿eh? que no se pueda remover fácilmente. Es así, no? porque por ejemplo vos pones una tapita y de, 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 con el viento te la lleva. No, algo ¿eh? que, que lo cubra con, eh, con mayores dimensiones de manera tal que ni el desmoronamiento pueda causarlo. Por eso es la prevención. Los accidentes, mi querida familia, no son accidentales. Eso lo aprendí en una institución en la que soy miembro, CAESPO, ¿eh? Comité Argentino de Educación para la Población. ¿eh? Uh -huh. Porque es, eh, verdad, es verdad, así, Es verdad. tenés sí, que educar. Sí, si uno tomara medidas de prevención, estas cosas no pasaban. Ayer miraba la nota al tío del chico, porque son varias familias, ¿no? uh -huh. son de origen boliviano que viven en el lugar, que trabajan en una quinta, donde no solamente estaba ese pozo que era está tapado, sino que hay máquinas que funcionan con corriente, eh, con electricidad, y usted ve cómo están a la exposición del sí. agua, de la, de, está, él justificaba, es tan alto. Los chicos no lo pueden tocar, pero está todo al aire, digo, esto puede ser peligroso. Pero bueno, más allá de las medidas que es un tema que por ahí hablamos en un ratito hoy, de lo que es prevenir los accidentes, eh, sería bueno eh, entender que esto es verdad, ¿no? Que el ángel de la guarda a esta nenita la agarró y la levantó. Sí, tal bueno, cual. Doctor, eh, en el Santoral del día de hoy, Buenas y Santas, va a tener dos momentos. Uno, oh, qué lindo. Porque usted, cuando yo nos hablábamos anoche, me decía que hoy es la dedicación. La hoy es la dedicación a las basílicas de san pedro y a la de San Pablo. Este fe, dos, ¿no? basílicas dos basílicas de Roma. Dos basílicas de Roma. Acá tenemos la de San Pedro en primer lugar. Claro. Como para contar ¿no? algún dato, esta actual basílica que fue consagrada por el Papa Urbano VIII allá uh -huh. por 1626, un día como hoy, un 18 de noviembre, aniversario de la consagración de la basílica, una construcción de este grandioso templo que duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada. Llamada Vaticano sobre la tumba de San Pedro. Exactamente. Allí le contamos, en el Vaticano fue martirizado San Pedro, lo crucificaron cabeza abajo y ahí mismo fue sepultado. Y sobre su sepulcro se hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323. Exactamente, y se puede ver, por supuesto, la tumba, ahí está eh, la cripta en, en San Pedro, eh, y, este, y se puede ver, y casualmente los papas van a rezar precisamente allí, y este, eh, porque es eh, la cabeza visible de la iglesia y su fundador, ¿no es cierto? De la antigua basílica de San Pablo, le cuento, la habían construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, eh, en 1823 la destruyeron, un incendio en realidad, y entonces con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por Pío IX en 1854. Y en los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo con esta inscripción a San Pablo, apóstol. Qué lindo. ¿Eh? Ahora, vos fíjate que esta basílica de San Pablo está a 11 kilómetros de distancia de la de San Pedro. Ajá. Y en la región llamada de las Tres Fontanas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a San Pedro, ¿eh? él dijo, yo no merezco morir como el Señor, ¿eh? no soy digno. Entonces por eso se hizo crucificar con cabeza hacia abajo. En vez de este, San Pablo. Como él era este, ciudadano romano, entonces, eh, y, y la crucifixión estaba solamente para aquellas otras personas que no lo eran de esa, eh, no eran romanos, a él lo decapitaron. Y cuando cayó la cabeza de San Pablo a, a tierra, eh, dio tres golpecitos. Y en cada lugar donde iba cayendo, golpeando, mejor dicho, la tierra, la cabeza de San Pablo, ahí brotaba una fontana, que sí, por eso es la región de las tres fontanas, o sea, esta fuente de agua. Mire usted, ¿eh? bueno, hoy recordamos entonces eh, en el santoral, ahora vamos a hablar de un santo, pero recordamos esta dedicación de dos basílicas tan pero significativas. En realidad tenemos un santo de hoy. Hoy tenemos un santo. ¿Eh? Mire, ayer vivimos una experiencia inédita y algunos me comentaban que estuvo simpática, que era, en lugar de Roque leyendo el santoral o, o usted, doctor que no lo lee, sino que siempre me lo cuenta y lo hace de manera maravillosa. Ayer habíamos invitado a un nuevo columnista. Ah, qué bueno. Eh, un señor que se llama Joseph Ratzinger, que es papa, le conocen como Benedicto. De paso, XVI. cañazo, ¿no? Y de paso, y dijo, me gustaría estar en Buenas y Santa. Y dijimos, bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. Y hoy el santo se llama San, San Odom. San Odom. San eh, ¿Qué quiere decir el que estás es el que está por arriba, el superior. Exacto. ¿eh? Y por eso fue superior de, de un monasterio. Mirá. Bueno, de él vamos a escuchar hablar a Benedicto XVI en una, en una audiencia pública, como lo hace generalmente en Roma, y tomamos a este santo como modelo del día. Lo vemos. Queridos hermanos y hermanas, San Odón, nacido a finales del siglo IX, fue el segundo abad de la famosa abadía de Cluny. Desde allí ejerció un gran influjo en los monasterios de Europa, difundiendo la vida y la espiritu espiritualidad inspiradas en la regla de San Benito. Entre sus virtudes destacan la paciencia, el desapego por las cosas terrenales, el celo por las almas, su empeño por la paz y la concordia, aspirando al cumplimiento de los mandamientos, la atención a los pobres, la corrección de los jóvenes y el respeto por los ancianos. Firmemente convencido de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tenía gran devoción por el cuerpo y la sangre de Cristo, el Señor. Exhortando a una celebración cuidada del sacramento. Solo quien está unido espiritualmente a Cristo puede recibir dignamente su cuerpo eucarístico. San Odón fue un verdadero guía también para los fieles de su tiempo. Proponía un cambio radical de vida, fundado en la humildad, la austeridad, el desprendimiento de las cosas efímeras. Para anhelar las eternas, amaba contemplar la misericordia de Cristo, al que calificaba como amante de los hombres que ha muerto por nosotros. Bajo su austeridad, el reformador destacaba su profunda bondad, difundiendo en su entorno la alegría que lo inundaba. Y así hemos recorrido ¿eh? la historia de uno más de estos santos que tiene la iglesia y que nos dejan como siempre alguna enseñanza. ¿no? Algunos doctor, que han pasado por el martirio, como decimos, otro que ha pasado por, por la dedicación, la contemplación, por escribir. Digo, todos han aportado algo y día a día nosotros aquí lo, lo, lo manifestamos. Ahora, qué lindo. Vos fíjate que Sanodón ingresó a la vida religiosa. Porque desde chiquito tenía jaquecas tan intensas sí, señor. que él dice, bueno, si Dios me cura de esto, ¿eh? entro este al monasterio. Y así lo hizo. Se Umplio. curó y entró. Hombre de palabra. Ah, sí, señor. Bueno, yo no quiero dejar pasar porque me había olvidado al principio de hablar de Luis Pérez, un amigo que nos ha escrito. Que se engancha con los programas que hace Jorge Camaño, los Martes. Me pone, dice que sacando nuevamente el tema, escribió el mail que hablaban ayer sobre cientología. Quisiera agregar algo que me pasó: que es católico, que hace un año estuvo con Reiki, muy común en la actualidad, que es de la llamada nueva era, y en donde imposición de manos se supone que se puede curar hasta. Todo, ¿no? Me inicié en el primer nivel, siendo este de varios niveles, estuve con metafísica, meditación trascendental, aromaterapia, shui, etcétera, ¿no? Y en sí me atraía todo lo que sea espiritual, en donde pensaba que con ese camino iba a conocer a Dios y pensaba que era bueno, hasta que después de un tiempo me di cuenta por un primo que está muy metido en la iglesia que la nueva era no iba de la mano de Dios, ¿no? Dice, hasta tenía una Biblia hindú que la terminé quemando. El tema es que ahora estoy nuevamente sentado Centrado en el catolicismo, la única y verdadera religión donde la iglesia primitiva no es la que dicen los protestantes, sino la que en la Biblia dice. Mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, ¿no? Un lindo testimonio de ¿Sí? Luis, Luis Pérez, un amigo que nos sigue, que está contento de, de que estemos al aire y nosotros estamos contentos de que podamos compartir contigo todos los días. ¿eh? Sí, claro. Bueno, doctor, eh, otra vez vuelve a ser polémica no en Italia, no en otro lugar de, del sí, mundo, sí. no en Europa, sino que todas las modas, ¿vio? Sí. Todo llega. llega. Todo llega a la Argentina. Y acá comienza un verdadero tema polémico que es el retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos. Y hay una crítica fuerte de la Iglesia al respecto. Cuénteme. El vicepresidente segundo del Episcopado y Arzobispo de Santa Fe, el Monseñor José María Arancedo, consideró como mm. una confrontación gratuita el promover el retiro de los lugares públicos. De símbolos religiosos. De esta forma sale al cruce de un proyecto en ese sentido que presentó una diputada, Alicia Gutiérrez, en la legislatura de la provincia de Santa Fe. En declaraciones al diario El Litoral de esa provincia, Arancedo dijo que plantear estas iniciativas, cuando aún están pendientes de solución problemas tan graves como la marginalidad, es desviar la atención, es plantear problemas que no existen. Agregó que los momentos eh, mayores de nuestra historia estuvieron marcados por una referencia explícita y pública a Dios. Dijo: Pienso en nuestra Constitución Nacional, que al tiempo que abría las puertas de la patria, no ocultaba una invocación a Dios y presidía ese acto solemne. ¿Sabe qué, doctor? Un crucifijo, ya. el símbolo de la fe cristiana. Y para Monseñor Arancedo, el justo orgullo de ser Santa Fe, cuna de la Constitución. No nos debería hacer olvidar las raíces y razones de fe de nuestros mayores. Ellos no discriminaron a nadie. Su fe los hizo abiertos y respetuosos de todos. Bueno, hay una persona que acá tenemos la gente que compone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y justamente la jueza Carmen Argibay avaló la postura cuando se pronunció públicamente a favor de la eliminación de los símbolos religiosos de los despachos judiciales, ¿se acuerda? Y también sí, sí. lo hizo el ministro de la Corte de Santa Fe, Daniel Herbeta, que dijo: en este país. Hay libertad de culto y la religión, como la moral, está reservada a la privacidad de cada persona, ya que se trata de un Estado laico. Y acá, doctor, me gustaría detenerme con las expresiones de este legislador, a ver, eh, ministro de la Corte Provincial, perdón, Daniel Herbeta. No, no usted no lo tiene esto, lo, lo, lo saqué yo, tenía este pedacito, para decirle que no coincido, porque en este país que hay libertad de culto, la hay. Sí. De religión, la hay. Sí. Pero cuando dice como la moral está reservada a la privacidad de cada persona, yo creo que la moral no pasa, no es una reserva de cada uno, la moral es una. No, Digo, no, no es que cada persona dice yo vivo la moral de esta manera o de la no, otra. No, 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 no. Eh, la, la moral o la ética eh, es, la, es la representación de la, esa persona tanto en no. su vida pública como en su vida privada. Por supuesto que todas las actividades privadas le corresponden solo a él y a Dios su conocimiento, pero cuando lo público, entonces si esa persona la ética la guarda en el bolsillo para cuando llegue a su casa, es obvio que después pasan los actos de corrupción que vemos continuamente en cualquier estamento de la sociedad. Usted sabe, doctor, que en Mendoza hay una ONG que es la Asociación Civil. 20 de septiembre, que está realizando una campaña con el mismo objetivo desde el año pasado en la provincia de Buenos Aires, el defensor general Gabriel Ganón le reclamó a las autoridades de San Nicolás sacar de los tribunales las imágenes religiosas, ¿no? Y esto, por eso decíamos, ¿no? Esto que se transforma en moda, que aparece en algún lugar del mundo. Esta vez no fuimos los pioneros como el matrimonio homosexual en Latinoamérica, ¿no? Esta vez viene esto de algunos lugares, España, España sí. Sí. en Italia también, sí. llevó a una protesta importante y masiva en algunos lugares, ¿no? Claro, pero pero allí eh, este, el tribunal eh, no hizo lugar a todo ello, ¿no? Este, precisamente porque se dice que eh, no afecta a, a la gente el hecho del símbolo de cualquiera naturaleza fuese religiosa, porque si no, no habría libertad de culto. Exactamente. Bueno, es un tema que seguirá eh, en debate porque esto se instala en este tiempo en la Argentina y nosotros desde el lugar estaremos defendiendo, eh, pero de manera muy fuerte, esto que es lo que nos acompañó en la educación a todos. Digo, porque que uno tenga la libre elección, yo digo que es totalmente respetable, que uno pueda elegir pertenecer o no a la religión católica, comulgar, ir a misa, bautizarse, pero digo, el que tengamos crucifijos en los espacios públicos, como en las aulas, por ejemplo, yo creo que es... Hasta necesario. Y bueno, eh, y más en este estamos en el año del bicentenario. Si nosotros solo pensar en ese, ah, sí. en esos tres días eh, del 22 al 25 de mayo de 1810, que precisamente el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires estaba lleno de que de clérigos. Claro. Porque la mayoría eran, er, eran clérigos, sí, bueno. y si no era, eran abogados los otros, ¿eh? que ve el grano, que todo, Rivadavia, ¿sí? Bueno, entonces, pero, ¿y, ¿y qué pasó en, en, allí en, en San Miguel de Tucumán? Pasó lo mismo, la mayoría de los delegados de las provincias eran sacerdotes ¿eh? o, o, o frailes, en última instancia, eran de, seglares este, o regulares. De cualquier manera, la, esta nación se sentó sobre la base de la religión, Así fue catequizada, así fue evangelizada. Uh -huh, y entonces, eh, y, y es un orgullo para nosotros como argentinos que aquí conviven cualquiera de las religiones, lo están haciendo. Hay más de 5.000 inscriptas eh, en la dirección de culto de la Cancillería. Bueno, ya con de... solo eso. Eh, es una pauta me... hablando de religioso le mando un saludo al hermano mario gasman eh, de corazonista el hombre que está como provincial de esta congregación sagrado corazón en la república argentina bueno un cariño grande sé que le van a hacer llegar este saludo a mario nos vamos a meter en otro tema que tiene que ver con el fenómeno de los accidentes que se producen en las rutas hoy ruta 14 esta mañana estábamos haciendo el noticiero y leíamos un nuevo accidente en una ruta argentina un accidente con muertos, con víctimas fatales. ¿no? La ruta del Mercosur. Sí, señor. ¿Eh? Ruta, ruta del Mercosur trágica, la ruta de la muerte como era la dos antes y que más o menos sigue siendo. La 14, la 5, sí, ah, sí, la todos. 7, la 6. Son pues somos, nosotros. Somos, somos nosotros. Somos nosotros. Y hay una pastoral de la carretera, justamente, sí. eh, que es interesante contarle. Participaron de un tercer congreso internacional que organizaron el Consejo Pontificio por esta pastoral de migrantes e itinerantes en Bangkok y Tailandia. Congreso Internacional de la Pastoral de la Carretera. Es el tercero de una serie de congresos que llega a algunas conclusiones, doctor. Bueno... Dice que en la reunión de Bangkok participaron 55 responsables de 18 países y fue organizada con las federaciones, ¿no es cierto? de Asia también. Uno de los objetivos fundamentales del encuentro fue en afrontar el elevado número de muertes en accidentes de tráfico. Alrededor de 3.000 diarios. Qué impresionante. 3.000 muertes por día se producen en el mundo y alrededor de 700.000 de las 1.300.000 anuales por accidentes de tráfico se producen en Asia y Oceanía. Este es un balance por el que se llamó a la atención en el Congreso Internacional de Pastoral de la Carretera de Bangkok. Eh, según el comunicado de este Consejo Pontificio, la muerte por accidente de tráfico se convirtió en un fenómeno global perdón, global, muy preocupante, ya que se llevan la vida de 3.000 personas por día, de las que 500 son de menores de edad. ¿El 90% de estos accidentes tienen lugar en países pobres o en vías de desarrollo? Bueno, Argentina no se queda atrás porque no. además, más allá de que exista pobreza y que vamos en vías de desarrollo, digo, Argentina no se queda muy atrás y tenemos números muy lamentables ¿eh? a nivel sí. eh, de ocupar los primeros puestos en muertes. Sí, sí, estamos, somos primeros en el mundo en muertes. Y en discapacidades, este, es enorme la cantidad de cientos de miles que quedan discapacitados total o, eh, o permanentemente. Este, en nuestro país, por esa consecuencia. Claro, y acá no hace falta participar de ningún congreso ni ser eh, profesional, simplemente con que usted, como yo, vaya a la calle ahora, salga a la vereda y se pare en un barrio, en, en una avenida, en una calle tranquila, en una autopista, en una ruta y va a entender por qué pasan los accidentes. Claro. No pasa solamente por los baches, que a veces son factores importantes. Eh, calles rotas o que uno tiene que esquivar y hacer actividades bruscas, sino que tiene que ver con cada uno de nosotros. Sí. ¿no? O sea, fíjense que la Organización Mundial de la Salud eh, lo llaman esto eh, eh, la regla de las tres C, ¿eh? que hay que tener en cuenta. C por coche eh, o vehículo, ¿no es cierto? C por el coche o el vehículo, la otra C es por el estado eh, del camino o carretera, y la otra vendría C de la persona la, el comportamiento mm -hmm. y es allí se me ocurre donde está estriba la mayoría de estos problemas porque por más dañado que esté un pavimento si la persona toma conciencia de que no va sobre un billar va a tener que ir a una velocidad adecuada de manera tal de sortear todos los <coughs> obstáculos que se hubiere ¿eh? y, y más según las implicancias del tiempo y, y, y todo ello entonces es el conductor el que tiene que tener estas pautas, ¿no es cierto? Sí, señor. Vamos a seguir ¿eh? en algún momento con este tema, porque son, como hablamos al principio del programa, los temas que nos ocupan y nos preocupan de verdad en un mundo, en una Argentina que muchas veces pierde a sus ciudadanos, a sus habitantes, a la gente que hace este país sin importar sexo, ni edad, ni condición social, de manera absurda, que se pueden evitar, muertes ¿Exacto? que se pueden evitar. Y hablando de muertes que se pueden evitar, yo le quiero contar que hoy es un día muy especial porque es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar conocida como el EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. crónica. Usted lo ah, dice sí. de, yo, yo lo tengo que leer, usted lo dice de memoria, pero bueno, pero es el Día Mundial del EPOC. Exactamente, entonces eh, es muy reciente esta, fe esta fecha porque la han querido adosar a la que desde hace 30 años la Organización Mundial de la Salud este, ha colocado como tercer. Eh, jueves de noviembre, de noviembre ¿eh? Eh, el día del aire puro, haciendo referencia que lamentablemente la contaminación, sobre todo en, en grandes ciudades, es, es tan elevada que eso ya de por sí pone en riesgo la vida humana con solo el hecho de estar permaneciendo en esos lugares. Eh, eh, cualquiera sabe que en nuestro continente... La, la más contaminada de todas esas ciudades es México. Luego sigue la ciudad de Santiago de Chile. Pero nuestro que Buenos Aires querido, aquel que se parare un rato allí en donde está lo emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que es el obelisco, sabe que la cantidad de monóxido de carbono que se respira en ese ambiente, por la cantidad tan enorme, ¿eh? ahí dice. Tráfico, nosotros decimos tránsito, ¿no es cierto? Bueno, el tránsito es tan enorme en las horas pico que puedo asegurar que esa persona, si hace quedar así un poco tiempo, ¿eh? de cualquier manera sufre las consecuencias de que lo que está inhalando ya le está haciendo daño. Uh -huh. Así de simple, ya solo he hecho. Pero además han querido ponerlo con humos que lo generamos nosotros, el ser humano, y en este caso concreto es el humo de tabaco, el humo de tabaco que tiene más de 400 sustancias químicas, que de la mayoría de ellas son o cancerígenas o tóxicas de por sí, pero con solo mencionar nosotros este, el hecho de que lamentablemente eh, en nuestro país no tenemos todavía una ley que regule, eh, la publicidad siquiera, porque ya no la ratificación del convenio marco que debiéramos haberlo hecho en, 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 en el mes de febrero del año 2005, porque en noviembre del 2003 eh, el señor este, eh, ministro de Salud de la Nación de ese momento firmó en nombre del presidente de la República Argentina junto con 171 países en Ginebra que íbamos a respetar el convenio marco, ¿eh? ¿para qué? Para el, todo lo referente al tabaco. Sí, y lamentablemente pasaron todos estos años y en Argentina no se ha ratificado. Vamos a, doctor. Ahora vamos a seguir hablando. ¿eh? El sí. tema creo que lo amerita, digo, lo merece, no solamente porque es el Día Mundial del Aire Puro, eh, pero tenemos un material para compartir ver, con los amigos y amigas relacionado con este maldito mal que se llama cigarrillo, que tanto daña a todos, a los que fuman y a los que no fuman, sobre todo son los que más. Preocupan. le decimos entonces directamente: 6.000 personas mueren por año a consecuencia de ser fumadores pasivos. O sea, están fumando humo de segundo en Argentina. En, Argentina. en el mundo mueren cerca de 5 millones de personas en estos momentos. Una barbaridad. Vemos este, este documental, este trabajo preparado por la producción y seguimos eh, hablando de este tema aquí en Buenas y Santas. Al respirar, el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos, esas pequeñas cavidades llenas de aire rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. Uno de cada cuatro cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la tráquea. El tabaco incrementa de dos a cuatro veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los aldeolos impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo. Y todo esto que acabamos de ver, estas imágenes, que son fuertes, ¿no? que nos muestran cómo es el funcionamiento, doctor. Eh, dentro de nuestro cuerpo, los pulmones que se ponen negros, que se ensucian, etcétera. qué fenómeno. No logra, no lo que es el vicio, no logra hacer entender al fumador que lo está arruinando y que a la vez está arruinando y matando a los inocentes que tiene al lado. Hay que ser es cruel, ¿no? Y por duro. eso. Por eso decía antes que comenzara este video yo te decía que en Argentina de los 40.000 mil personas que mueren por año a consecuencia directa del tabaco en nuestro país, ¿no? De los 5 millones que mueren en el mundo en el nuestro 40.000. mil, pero seis mil son inocentes, claro. son personas que tienen que compartir el trabajo aquel que está fumando y y, y en los países civilizados ya está prohibido, está prohibido ¿Eh? ...fijémonos acá nuestros queridos hermanos uruguayos... ...en estos momentos, desde el lunes hasta el sábado... ...están reunidos, porque justito engloban este día... ¿eh? ...que toma los dos temas, el aire puro y la EPOC... ...están reunidos allí más de 170 países del mundo... ...en el cual Argentina no tiene participación... ...porque no ratificamos el convenio marco... ...no tenemos ni voz, ni voto... ...y los uruguayos fueron los primeros en América en haber puesto en toda la República del Uruguay... Está prohibido, está en libre 100% humo de tabaco. Bueno, nos, nos vamos yendo. Yo lo que digo sobre este tema, para cerrar, doctor, una experiencia personal, que la gran mentira que tiene el fumador es decir no puedo dejar. Eh. Esa es la gran mentira. ¿eh? Un día le voy a contar mi experiencia, pero el decir no puedo es la mentira más grande. Se puede, porque miles, cientos de miles de personas dejan de fumar en forma definitiva en el mundo y usted o vos podés ser la próxima que deje este veneno. Total, eh, malo, 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 malo. Bueno, nos vamos, doctor. No no puedo siquiera... Entonces, familia, si quieren aprender algo de esto, gratis, este próximo sábado de 15 a 17 horas en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, allí en San Fernando, ¿eh? el grupo de autoayuda Parasmático le va a explicar por qué es tan dañino el humo de tabaco en el hogar. Gracias, doctor, por haber estado. Nos encontramos la semana que viene. Y a ustedes, amigos, mañana, ¿eh? a la misma hora, desde este mismo lugar, vamos a estar haciendo buenas y santas. Los esperamos. Sé ¿eh? que tenga una buena jornada. Hasta mañana.